Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de la segunda temporada de La Ruta Orgánica por Latinoamérica. Acompáñenos a conversar con nuestros invitados del día, quienes comercializan y utilizan productos agroecológicos en la preparación de platos variados de Colombia en una feria orgánica y gastronómica ubicada en Bogotá. Quédate hasta el final del video y descubre más detalles de las entrevistas que hicimos a varios representantes de proyectos agroecológicos en nuestra ruta por este mercado de la ciudad de Bogotá, Colombia. Luego, Paula Villarga nos explica la agricultura que ellos manejan como un sistema agroecológico y red colectiva para la certificación de pequeños productores. También nos muestra los productos que semanalmente comercializa en el mercado Tierra Viva a través de un proyecto familiar llamado Orgánicos La Lulú. Fernando Castañeda, chef por vocación, nos cuenta algunos detalles de la finca donde cultivan estos alimentos orgánicos, los tipos de fertilizantes que utilizan y un poco de cómo es el proceso de certificación. Además, nos comparte dos tips personales a la hora de cocinar. Buenas tardes, estoy aquí en la Ruta Orgánica de Agua Chile. Estoy acá con Fernando, que es un publicista, pero que los fines de semana le encanta la cocina con productos orgánicos que consigue aquí en esta feria, que se realiza no todas las veces, pero quiero que me cuente un poco más. Tienes una finca también, ¿no es cierto? Sí, tenemos una compañía de un amigo, un sitio especial en el páramo, y vamos lechugas, muchas hortalizas, papas nativas, tenemos 7 especies de papas nativas. ¿Cómo crees tú que puedas mantener ese lugar que es frío, poder mantener esos tipos de cultivos que manejas? Bueno, realmente lo que se cultiva es especial como para esa zona, ¿no? Ya. Entonces, muchas lechugas, muchas especies de lechugas, como 15 especies de lechugas. Hay unas que vienen de afuera, como la misuna, pachoy. ¿Qué tipo de fertilizante utilizas en esos cultivos? Es una mezcla, que se hace con boñiga de caballo, con gallinaza. Eso es una mezcla que hacemos allá. Y aparte, obviamente, tenemos el contacto con la compostera. ¿Sí? Entonces, todos los residuos que sacan, ya tenemos nuestra compostera, que es la principal. ¿Participas en alguna agrupación con la cual el consumidor puede identificar de que tus productos realmente son orgánicos? Pues el mercado tiene una línea, hacen la visita a la finca, verifican que realmente eso sea orgánico, pues son participantes, y ahí le dan un aval para que realmente sea eso. Pues en la cocina tiene dos cosas muy importantes que yo les manejo, es cocinar obviamente con mucho gusto, amor, y que uno esté en la disposición de hacer eso. Y segundo, hay un plus que yo pongo, yo siempre que cocino canto mantras, ¿sí? Entonces estoy muy mantralizado con esta cocina. Perfecto, muy bien Fernando, muchas gracias. Bueno, vamos a probar, es uno de mis platos que voy a probar en un ratito más, que me lo está preparando Fernando. ¿Cuáles son los ingredientes que están en ese plato? Bueno, esto es una especie de albóndigas de garbanzo. Este garbanzo sí se consigue en un proveedor que se llama La Canasta. ¿Ya? ¿Sí? Viene un encurtido o un antipasto de berenjena con pimentón, aguacate, champiñones. Bueno, había quino, llegué tarde. Pero así está, listo. ¿Qué te parece? Bueno, es la primera vez que estoy en una feria acá en la ciudad de Bogotá. Si bien he estado visitando otros sectores, quiero que me cuentes un poco de las hortalizas que tú manejas acá, algunos productos como el lulú. Me gustaría saber y conocer un poco de tu experiencia. Ya, la agricultura que nosotros manejamos es un esquema agroecológico. Tenemos una rotación de 186 especies al año. Dentro de esas 186 especies hay hortalizas, hay legumbres, hay frutas, hay carnes, hay semillas, hay cereales. Hoy lo que traigo un poquito en el mercado, lo que pasa cada semana, que son más o menos 76 productos, tengo hojas, tengo muchas variedades de lechugas, tengo acelgas, ahora ya no tengo casi nada porque ya se me acabó. Pueden darse cuenta un poquito de todo, casi todo sacamos la semilla nosotros. El lulo del que estás hablando es esta fruta. Tú abres el diccionario y dice lulo,
fruta colombiana por excelencia. O sea, esta es la reina de Colombia. Es muy rica, se consume en casi todo. ¿Cómo manejas el manejo de los fertilizantes, el manejo para tus cultivos? Tengo entendido que trabajas tú y tu mamá en esto. Sí. Cuéntanos un poco. Todo se realiza en la finca, digamos, se utilizan todos los recursos que tenemos alrededor. El estiércol que se utiliza es de los caballos que están ahí, de las vacas que están ahí, de las codornices que están ahí. Todo vuelve al ciclo dentro de la finca. Nosotros no hacemos compras, digamos, por fuera. El proyecto se llama Orgánicos La Lulú, y La Lulú es mi mamá, y mi mamá es la que inicia esto. Ella es realmente la que más sabe de producción. Yo me he dedicado más a la comercialización, pero ella está en el día a día revisando qué plaga hay, cómo combatirla. Entonces fue algo que ella inició y yo continúo como segunda generación. ¿Eres la segunda generación de esta finca, ¿no? De la Tierra. Oye, una cosa más quiero saber, que nos cuentes. ¿Pertenezcas a alguna red? Sí. ¿Cómo se llama? Pertenezco primero al mercado Tierra Viva, que es el que estás visitando. Segundo, al mercado de la tierra Slow Food, que también está en Bogotá. Hacemos parte de una comunidad Slow Food. Y estos dos mercados hacen parte de la red de mercados agroecológicos. ¿Te ha sido beneficioso participar en estas redes? Sí, muchísimo. Primero, para tener exposición del producto. Y segundo, porque uno conoce a los pares. Y en la medida en que se forma comunidad, todos vamos logrando las cosas más fácilmente. Hacemos eventos en conjunto. Hoy hubo un intercambio de semillas. Entonces, estar juntos, digamos que es parte de la ganancia así colectiva. Bueno, hablemos. Yo vengo por este medio de un proyecto que habla sobre las semillas. Sí. Acá haces un intercambio de semillas también, ¿no? Sí. Se hizo en la mañana. Nos estuvieron visitando personas que tienen semillas guardadas y teníamos también unos guardianes de semillas que ya son reconocidos aquí en el mercado porque llevan muchos años guardando. El mercado ocurre cada 15 días, pero el intercambio de semillas puede ocurrir un poco más espaciado. O sea, puede ser 2 o 3 veces en el año. Pero, sin embargo, si tú tienes semillas, siempre puedes venir al mercado y encargar y decir, necesito, y aquí te hacemos el contacto. La red, más que todo, tiene un papel en un certificado de confianza y de garantía que estamos sacando entre nosotros mismos. La red se encarga de gestionar el SPG, el Sistema Participativo de Garantías. Entre todos nos visitamos las fincas, tenemos un acompañamiento técnico de una universidad y así sacamos un certificado donde decimos que tu producto es agroecológico. Siempre y cuando no sea en sectores como supermercados de grandes superficies, por ejemplo, pero en algunos sectores sí se usa para entrar a ciertas tiendas orgánicas, en ciertos ambientes se utiliza así para que puedan entrar. Digamos que el certificado como tal está basado en un sistema completamente diferente al de tercera parte y esos criterios podrían haber en algunas ocasiones, como no son conocidos todavía, no ser aceptados porque es un sistema colectivo. No necesitamos una empresa tercera que nos certifique, sino nos certificamos entre nosotros mismos. ¿Tú crees que hace falta más publicidad, marketing para lo que es la producción limpia, claro, sana, orgánica? Claro que sí. Para que el consumidor sepa de lo que está consumiendo. Claro que sí, porque hay mucho desconocimiento. Tenemos que hacer el vínculo entre las personas que producimos alimentos y las personas que están comprando alimentos. Y ese bache, hay un vacío, parece que no se sabe de dónde sale la comida. En la medida en que podamos contarles, la gente va a confiar más y a comprar más. ¿El emprendimiento, digamos, de esa manera, ha sido apoyado por el Estado? ¿O esto solamente ha sido por voluntad propia e inversión propia? Por voluntad propia, digamos que hemos accedido a algunas pequeñas cosas, pero fraccionadas, que nos ofrece el Estado. Y tenemos que agarrar de aquí algo, agarrar de aquí algo, agarrar de aquí algo, pero no hay como un programa que se dedique como a un apoyo para hacer una transición hacia la agroecología completa. Perfecto, muy bien. Paula, muchas gracias por esta nota. Si bien vamos a entrevistar a otros en esta feria del mercado agroecológico de Tierra Viva. Agradecerte nuevamente y nosotros seguimos continuando con la ruta orgánica de Latinoamérica, de Agua Chile. Y bueno, quedó pendiente lo de Temuco. Ah, ¿no? Ajá, te estabas escapando. ¿Qué pasó en Temuco? ¿Por qué conoces Temuco?
¿Qué fue lo que te llevó a conocer Temuco? Hice una maestría en desarrollo rural y ahí conocí a una amiga que vive en Temuco. ¿Cómo se llama? Cecilia Obreque. Bueno, Cecilia, esperemos que puedas esta nota más adelante donde vamos a ver. ¿Qué te pareció? Divino, me encantó, me encantó, me encantó. He ido dos veces a Chile después de eso, o sea, me mató. ¿Qué es lo que más te gustó? El paisaje, ¿ya? La gente, la comida. ¿Cómo que te recuerdas de lo que es la comida? Oh, el pebre, el ceviche, hay un ceviche, esto que se hace debajo de la tierra, es como algo que se entierra. Ah, pero eso fue como más al sur, de diferente. Más al sur. Ah, ya, sí. Pulmay. ¿Curanto? ¿El Pulmay también? Ah, Pulmay, sí. ¿Sí? Bueno, con eso finalizamos. Agradecemos, Paula, por todo. Y esperamos poder entrevistar a uno de los compañeros en esta zona. Y desde aquí ya nos despedimos, Paula. Muchas gracias. Chao. Siempre bienvenidos a Colombia. Okay. Bueno, creo que también sabes cómo decir Sipo y cómo estáis, ¿cachai? ¿Cachai? Bueno, ¿estuviste visitando Puerto Aysén o Coyhaique? Coyhaique, Campo y Hielo Norte, me acuerdo. ¿Y qué te pareció? Divino, divino. El sur de Sudamérica es una belleza. Ya, gracias. Mira, felicitaciones. Quiero profundizar un poco a lo que tú te dedicas. Lácteos. Lácteos como leche, tal. Ajá. Queso. Sí. Bien, cuéntanos un poco. ¿Hace cuánto tiempo que estás trabajando con el ganado? Bueno, tenemos una finca de más o menos unas 28 hectáreas. Están distribuidas en pastorales, en bosque. Y tenemos 12 vaquitas de libre pastoreo que pastorean libremente en la finca. Ordeñamos todos los días a mano. Del ordeño sacamos 40 litros de leche. Eso dependiendo del verano, el estado de ánimo, el clima, porque cuando hay mucho verano no hay pastos, entonces las vaquitas se van reduciendo. Bueno, en esta época está haciendo invierno, entonces tenemos cantidad de leche. De la leche sacamos el queso, que el queso viene en una receta tradicional campesina en donde no se utiliza cuajo, porque el queso tradicional y el industrial tiene cuajo, que es una sustancia que corta la leche. Nosotros trabajamos con un proceso más natural, más artesanal, en donde no se utiliza cuajo y es una receta de un sabor único. También sacamos queso de untar, que este tiene un toquecito de ajo, orégano y sal marina. Es un producto muy rico que no se consigue en el mercado de manera masiva. Y también sacamos la mantequilla clarificada, que es la única mantequilla de origen animal que no tiene lactosa. Esto con esto puedes sofreír, asar, fritar, cocinar, sin que se sature la grasa. ¿Eres reconocida por algún incluso organismo que pueda reconocerte que todos los productos que tú generas por tus paquitas claro. están conformadas netamente como agricultura? Claro, nosotros ya hemos sido certificados por la Red de Mercados Agroecológicos de Bogotá a través de su sistema participativo de garantías, en donde vamos todos, un comité pequeño, y conocen los pastos, conocen el ganado, conocen el proceso. ¿Qué hace falta para seguir que más consumidores puedan conocer tu producto? La verdad, yo pienso que asociarme con más productores de la zona, porque ya mi finca ya está al tope de vaquitas, ya sería otra finca y como propagar el proyecto en más productores. Pues falta más educación, falta educación a nivel rural, porque pues el campesinado está acostumbrado al uso de químicos y fertilizantes. Después de la Revolución Verde, pues todo el mundo se metió ese chip en la cabeza, ahora es quitarlo. Y lo otro también es como la producción, o sea, esto no es de producción en masa. Que si queremos llegar a esa producción más grande, pues tenemos que unirnos entre productores. Y de nada saco yo siendo orgánica si mi vecino está fertilizando. Entonces es también generar esa conciencia para que todos seamos y hablemos un mismo idioma y este tipo de espacios se multipliquen en la ciudad. Podido encontrar precisamente a dos personas que conforman una agrupación de distintos modos y quiero que nos cuente sobre Calleza Orgánica. Sus nombres, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Quién de los dos habla? Primero. Eso yo, bueno, mi nombre es Nicola Pierobon, yo soy italiano, nací en Italia, pero ya en Colombia hace 10 años. 5 años que empecé el proyecto agroecológico de mi finca, compré finca, estoy trabajando orgánicamente en Calleza, supuestamente. Vecino de Don Luis.
Sí, muy buenas tardes. Mi nombre, como bien lo sabe, es Villabranco Gutiérrez, del municipio de Caquetá. Tengo una finca que se llama, su nombre es Agroecológico Sueño Verde, porque ya tenía que buscar el margen de darle la propiedad de mi proyecto, de nuestro proyecto. Entonces acá con el hombre que llegó, se unió al proyecto, llegó como voluntario, le gustó la región, se quedó. Hoy en día es nuestro apoyo. Y hay dos fincas más que también están en el mismo cuento. O sea, seríamos totalmente cuatro fincas. Esta es la finca Hazlo Tú Mismo, de nuestro compañero Karen Julián. Ajá. Ellos empezaron el proyecto hace como 10, 12 años. Perfecto. Tiene una finca hermosa, siempre en Caquesa. Otra vereda, no vecinos, pero otra vereda. ¿Otra vereda? Esta es la finca Sueño Verde, la finca de Don Luis. Es el búho, que es el símbolo de la finca de ellos. Esta es la finca Quispicay, la finca mía. Y esta es la finca Quinza. Eso es un colibrí de Duan, otro vecino. Ajá, que trabaja orgánicamente. Este es un colibrí. Un colibrí, sí. ¿Y este qué es lo que es? Este es un logo que saqué yo con mi amigo. Es como, tiene muchos significados, pero incomprensibles, yo lo sé. Yo personalmente estoy haciendo un proyecto de autosostenibilidad. Yo vine exclusivamente para autosostenerme, mostrar a la gente cómo con un pedazo de tierra pequeñito uno puede abastecerse y vivir tranquilamente sin ninguna otra necesidad. Tenemos ya una asociación que se llama Soandina, como sin fin de lucro, porque también, por ejemplo, los chicos Karen y Julián trabajan mucho en educación, entonces ellos trabajan con ministerio, trabajan con música, trabajan con gastronomía, hacen otras cosas un poco diferentes. Por ejemplo, Don Luis, la apicultura sí es un fuerte de los hijos, Don Luis. Pero, Don Luis. Sí, pero Don Luis, por ejemplo, no trabaja con las aves, pero los hijos. Usted es un apicultor, sus hijos están también en generación con las abejas. ¿Qué le parece? Tengo entendido que hace un tiempo acá también ustedes lo trataban de un loco, de que el tema de la agricultura orgánica y agroecológica no es el camino para la salud de las personas. Pero hoy en día todo es distinto. ¿Qué le parece ese cambio? Maravilloso. Pero es una hazaña muy grande que hay que enfrentarle a la vida, porque si uno le hace caso al que irán, seguro que esto no funcionaría. Entonces yo comencé capacitándome desde el 99 con el SENA, una institución educativa informal de nuestra nación. Entonces comencé con ellos, eso me dio pie para seguir aprendiendo y fortaleciendo. Entonces ya mis hijos, ellos vieron que era muy bueno, se quedaron conmigo, uno se quedó conmigo, y entonces ellos también se metieron al cuento de la apicultura. Excelente. Porque hay que cuidar esas especies que están en vía de extinción. Para ustedes venir a este tipo de feria, ¿le ha sido rentable? ¿Ha podido, sí, les motiva de seguir la producción orgánica agroecológica en sus fincas? Bueno, hay que diferenciar, porque, por ejemplo, Don Luis viene cuatro veces al año específicamente para los días como hoy de trueque de semillas. Él no hace parte como vender los productos. Yo participo al mercado una vez al mes. Yo soy como una mosca blanca aquí en este mercado, porque yo sinceramente no lo hago para negocio, yo lo hago para educación, yo lo hago para ser presente como productor orgánico y mostrarle a la gente, yo hacer contactos y mostrarle que es una forma de vivir totalmente diferente, no dependiente del dinero, pero de otra forma, de cuidar la tierra, que es totalmente sustentable y no hay necesidad de matarse todos los días trabajando y de vender. Es muy sencillo vivir, la vida es muy sencilla. Falta educación. Falta, para mí el paso principal es en los colegios, en la educación primaria. Los niños tienen que aprender que la comida es la comida que comían sus bisabuelos, la comida que viene de la planta, de los árboles. El supermercado no vende comida, el supermercado vende basura. Ahora ya todas las nuevas generaciones, ellos la comida la relacionan a un paquete, a una botella o algo que es totalmente antinatural. Yo, para mí, a mí me da la piel de gallina solo pensarlo. Al Estado no le interesa que existan millones de Nicolás, porque no hay ningún negocio para la multinacional. El Estado son, todos los políticos son muñequitos de la multinacional, entonces ellos hacen las leyes para la multinacional. Imagínense que quiere prohibir que un campesino
se saque sus propias semillas, porque tiene que comprar una semilla patentada. Esa es la locura de la locura. Entonces el Estado nunca nos apoyará. Ese es un trabajo que tenemos que hacer. Bueno, yo lo estoy haciendo, don Luis lo está haciendo, usted lo está haciendo. Tenemos que hacerlo nosotros, paso a paso, uno a uno, de 1-2, de 2-4, de 4-8. Bueno, para darle el último final a esta nota con ustedes dos, con Luis y tú, respecto a lo que es la agricultura agroecológica y orgánica. Volviendo al tema de la miel, usted en la finca más o menos, ¿cuánto es lo que produce en colmenas? ¿Son bastantes? Pues en la finca hay un determinado número de colmenas, porque es que como mis hijos también se dieron a la tarea de educar a la juventud, y hoy en día se cuenta con mucha juventud interesada en el tema de cuidar las abejas. Esta es la miel de ellos, esta es la miel cosechada este mes, es nueva, de eso. Yo la vendo aquí, pero en las mieles de sus hijos, yo hago el favor de comercializarla aquí en este mercado. Ellos usualmente la comercializan con los vecinos, amigos, ya la venden todos, porque la gente ya sabe que es pura y natural, entonces no tienen necesidad de venderla en muchos otros lugares. Amemos nuestro planeta, amemos nuestro entorno, nuestro universo. Él nos lo da todo y nosotros que le damos maltrato, menos acabar con todo. Entonces, la tierra necesita cuidado y respeto. Muy bien, sabias palabras, un mensaje para todos, cuidemos el planeta, pensemos en las generaciones que vienen detrás de nosotros. Ese es uno de los mensajes que da siempre a las personas que están conscientes con esto. Pero también, bueno, recordarte que este es un punto también que muchos de los agricultores también quieren, en lo monetario, porque de eso se puede vivir. Nos encontramos con Marian Torres, quien nos va a hablar sobre lo que se trata de este mercado agroecológico de Tierra Viva. También vamos a hablar de algunos de los personajes que estuvimos entrevistando esta tarde. Marian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, bien. Cuéntanos, ¿de qué se trata el mercado agroecológico de Tierra Viva? Y qué es lo que es la red en la cual están acá estos grupos. Bueno, nosotros somos el Mercado Agroecológico Tierra Viva. Esta es una iniciativa que nace desde mi fundación, que es Semilla Andina, cuando hacemos una convocatoria regional y donde buscamos que varios amigos productores agroecológicos pudieran comercializar sus productos. El año pasado, en septiembre, cumplimos 5 años, así que nacimos en el 2014 como un espacio de fortalecimiento de la agricultura ecológica local a través del consumo, brindando, como pueden ver en las imágenes o en la visita que han realizado hoy, es un espacio de productores donde cada productor puede hablar sobre la producción que hay detrás de ese alimento, sobre la elaboración de esos alimentos transformados, productos ecológicos, de cosmética, medicina natural y principalmente las iniciativas agroecológicas que hay alrededor de Bogotá. Nosotros evaluamos que los proyectos evidentemente tengan una producción agroecológica, por lo que trabajamos internamente en el desarrollo de un SPG. El SPG es un sistema participativo de garantías, hacemos las visitas y seguimientos a la producción agroecológica. Estamos asociados de manera colectiva, donde cada uno aporta una acción, pero Caquesa Orgánica en particular son los líderes de las jornadas de semillas. Entonces, Nicola está cada 15 días participando en el mercado, pero es quien ayuda a sostener la iniciativa de que cada 3 meses hacemos una convocatoria de custodios de semillas de Cundinamarca y Boyacá y brindamos este espacio para que las personas que están interesadas en sembrar o que ya están sembrando o que también son custodios, tengan un lugar donde puedan intercambiar estas semillas, el conocimiento que hay detrás de las semillas y por qué no conocer semillas que tal vez nunca habían visto. Miriam, bueno, hay algo en común entre nosotros, creo, ¿no? Nos encontramos en el mismo congreso, creo, en India. ¿Cuál fue tu experiencia a haber participado en IFOAM, en el Congreso Mundial Orgánico 2017 en Delhi?
Bueno, pues para mí fue muy gratificante poder asistir, porque además participé patrocinada gracias a IFOAM, que son esta organización internacional que apoya la agricultura ecológica a nivel mundo, y con quienes tuve una formación en México, que fue la primera para Latinoamérica, y gracias a eso he tenido muchas alianzas que me han facilitado tener un horizonte más claro sobre cómo crear un mercado, cómo fortalecerlo, cómo desarrollar el SPG. Así que el aprendizaje más importante en India fue que no somos pocos. Pudimos observar, quienes nunca habíamos asistido a un congreso mundial, que somos un montón de gente. En este congreso uno ve la participación de pequeños, medianos y grandes productores. Es evidente la asociatividad, y se demuestra que en países emergentes, en economías emergentes del continente americano como el nuestro, el continente africano, se está desarrollando la agricultura ecológica gracias a eso, a que hay asociatividad y hay proyectos que tienen un enfoque muy importante en el impacto y el desarrollo de las personas. Así es, bueno, lo has dicho todo, pero volviendo a Bogotá, ¿qué crees que hace falta todavía en Bogotá? Bueno, en Bogotá somos una urbe bastante grande, una ciudad de casi 10 millones de habitantes. Aún así, somos pocos los mercados tipo feria. Hay tiendas orgánicas, sin embargo, hay poco acceso a este tipo de comida, porque falta, por un lado, divulgación, falta empoderamiento de los mismos productores, y una realidad nacional es el acceso a las vías de transporte. Entonces, para un productor es muy difícil participar en un mercado, seguramente no, un pequeño productor no cuenta con transporte propio, entonces brindamos como diferentes alternativas. Además del mercado Tierra Viva, yo trabajo en otra organización que se llama La Canasta. Nosotros hacemos mercados orgánicos a domicilio. Nosotros entregamos los mercados a domicilio todos los miércoles en Bogotá. Por ejemplo, en nuestra empresa, lo que nos hemos dado cuenta que es lo que más aportamos es en eso, en el transporte, en poder facilitar recoger en las fincas toda la logística para poderlo traer acá. Entonces, digamos que la logística es algo que hay que trabajar muy fuertemente, y la educación, porque también cuando las personas, nosotros en Colombia consumimos muchísimo tomate, es de los alimentos primarios. Cuando una persona se da cuenta que el tomate tiene demasiados químicos, el tomate que consumimos en un fruver o en un supermercado de cadena versus algo agroecológico, orgánico, cero químicos, pues hay capacidad de escoger. Sin más, últimas palabras como para despedir esta nota, Marian. Sí, pues los invitamos a conocer los diferentes mercados que existen en Bogotá. Como Tierra Viva pertenecemos en grandes redes. Considero que para que este tipo de proyectos avancen, se posicionen y trasciendan en el tiempo, deben pensarse en el trabajo mancomunado. Hacemos parte de la Red de Agricultura Familiar de Colombia, también del Comité Local Salsa y de la Red de Mercados Agroecológicos de Bogotá Región, que reúne 7 mercados, 3 mercados tipo feria como Tierra Viva y 4 a domicilio. Así que bienvenidos a que nos conozcan en redes sociales. Es importante que transmitamos este conocimiento y que apoyemos con nuestro consumo, pero también compartiendo nuestra experiencia a nuestros amigos y familiares.